Hablemos de Circo, espacio virtual de diálogo y reflexión. Hola a todas las personas que nos escuchan. Hoy tenemos un capítulo muy especial. Estamos celebrando un año de este proyecto de podcast de Hablemos de Circo. Un año. Sí, sí. Estamos grandes. Y con ese motivo, con este motivo de celebración, vamos a entrevistar a el gestor de este programa de Spotify, de los podcasts, a Víctor Bobadilla. Víctor, ¿cómo estás? ¡Holi! Qué raro hacer esto. Esto fue idea de Julia, que está aquí, entonces yo voy a decir que estoy bien, pero voy a dejar el pase a nuestra querida amiga Julia, que va a ser nuestra entrevistadora formal de Hablemos de Circo. Hola, Julia. Del día de hoy. Hola, Víctor, Noel, ¿cómo están? Bien. Oigan, estoy muy contenta porque pues ya es un año de este proyecto que empezó como esto mismo que es ahora, una junta entre amigos, una reflexión, se fue sumando muchísima gente, claro. Y llegó a esto, a un Hablemos de Circo que se escucha en todo el mundo, que hemos conocido gente maravillosa a través de las charlas, los podcasts, textos, correos y muchas cosas interesantes, pero yo quería que hubiera un podcast dedicado a Víctor Bobadilla, que con Víctor nos conocimos en Montreal hace 2 años ya, y pues empezamos a platicar, muchas cosas en común, cosas bellas. En algún momento se habló como de un proyecto parecido a lo que es ahora Hablemos de Circo, y ahora estamos aquí. Víctor, cuéntanos, ¿quién es Víctor Bobadilla? Esa pregunta yo lo hago para aburrir para rellenar los primeros 15 minutos de cada podcast. No, pero vamos a comenzar. No sé si la gente me conoce o no, y no tengo mucha intención de que me puedan conocer tampoco. Tengo mi vida privada. No tengo Instagram, no tengo Facebook, me salí de eso, así que vamos a resumir un poco de qué hago, qué es lo que soy. Bueno, lo primero de todo, soy de una ciudad que se llama Temuco, que está al sur de Chile, que siempre la defiendo como buen regionalista, porque Santiago de Chile no es Chile. Es una frase que repetimos muchas veces. Y al mismo tiempo, me salto 34 años en el futuro, desde que nací, para hablar un poco del proyecto Hablemos de Circo, que en eso es lo que me enfoco principalmente ahora. Que esto nace del equipo que se creó muchas veces, bueno, que se creó en un momento por la pandemia, donde está Roy, que le mando muchos cariños, que él está ausente en estos capítulos, pero quiero mandarle un abrazo tremendo también, y junto con Julia y el Alan Salinas también, que se juntaron en un principio para unir este grupo. Bueno, quiero contar un poco. Aquí me pongo más sentimental y vamos a poner música sentimental cuando edite este podcast. Que una de mis intenciones de crear o de poder formar un podcast nace por amigos como Yerko Castillo, que era un fanático de los podcasts que escuchábamos cuando estábamos en Chile, de audios cuando íbamos viajando en vehículo y escuchábamos a artistas hablando de cierta manera, ya de arte, de teatro, de cultura, y uno al mismo tiempo se llenaba la información, y de ahí también aparece Marcelo Troncoso, quien me envía unos podcasts que él grabó con Revista Hiedra FM, que lo pueden buscar, un podcast muy interesante sobre teatro, que ahora es de filosofía política y todo eso, y yo dije, ¿por qué no se habla de circo? O sea, ¿por qué carajo no la gente no quiere hablar de circo, o escuchar circo, o entender qué existe sobre eso? Y de ahí, por eso me salto 35 años para no contar toda mi vida, pero dije, es momento de poder hablar de esto. Nació como un capricho,
pero hasta el momento va funcionando. Hay gente que lo escucha, hay gente que es fanática. Ah, tengo una fanaticada. No, no. Todo eso es un engaño, ¿eh? Si de repente en la semana escuchan quizás 20 personas y eso es todo. Pero hay otros podcasts que quedaron como archivo, como los de Mileno Ron o el Roberto Magro, que tienen ya más de 300 reproducciones, que eso no aparece como en YouTube, sino aparece en el Spotify, que uno puede ver la estadística. Eso, en resumen, yo soy estudiante de doctorado, hice un máster en estudios teatrales y ahora estoy en el doctorado, terminando, lo entrego el próximo año, la tesis sobre dramaturgia de circo, y de ahí viene todo ese tema también de la investigación. Y en eso estoy ahora. Eso, en mi resumen. Intenté hacer breve, ¿eh? Pero puedo estar aquí hablando 3 horas solo. Pero doy el pase. Oye, Víctor, ¿y qué te ha sorprendido más en este año en Hablemos de Circo? ¿Qué me ha sorprendido más en este año en Hablemos de Circo? O sea, yo creo que en principio fue esta obtención cuando empezó la pandemia, fue el acceso a mucha información. O sea, de repente cuando, ¿qué pasó? Fui a Menaj, malabarista francesa, liberó una obra en internet de manera gratuita. Después vinieron los 7 dedos. Y lo que yo vi que pasó mucho fueron estos proyectos que fueron decayendo. Y dentro de eso, que muchas conversaciones en internet, muchas charlas de 3 horas, con preguntas, con debates, que Hablemos de Circo empezó así, que yo lo veo como que fue algo súper interesante en su momento, pero en un momento dije, esto va a decaer, esto va a morir dentro de poco, porque de repente me metí a un grupo de podcast en español, y que decían, ¿cuántos de estos podcasts que salen ahora en pandemia van a continuar? Entonces yo dije, bueno, hay que hacer, quizá hay que no perder la fe. Y eso fue el nacimiento de construir un nexo con la gente que ya se había entrevistado. Entonces de ahí aparece Marco Bortoleto, aparece Raúl Vargas, aparecen otros invitados también que estuvieron en las charlas de Hablemos de Circo, y la idea era recuperarlos para los podcasts. Y para mí eso fue lo más interesante, de continuar esta red que se está construyendo, porque creo que si no se construye una red constante que mantenga a la misma persona contigo, a la que te puedan ayudar, se pierde finalmente. Y para mí eso fue como lo más importante dentro de este formato, dentro de algo que yo digo, uf, igual hay mucho por hacer. O sea, ojalá no exista un podcast de Hablemos de Circo, existan varios, y como Circo de Mente tiene un podcast también de historia del circo. Y otros también, o sea, que no muera. Claro. ¿Tú te imaginabas la cantidad de proyectos, investigadores, escuelas, todo lo que había, dramaturgos en Latinoamérica? No, para nada, ¿no? O sea, en principio lo que veo, o lo que, bueno, a ver, lo puedo resumir. En principio, cuando llegué al máster de teatro acá en Barcelona y empecé a buscar información sobre circo, lo primero que me dijeron que, bueno, hay una persona que investiga circo en Barcelona, que se llama Jordi Jané, que es un periodista. No tiene máster ni doctorado, solamente era periodista. Y te ha escrito mucho, es muy importante. Y adentrándome más, me di cuenta que no había nada más. O sea, no había nada más a nivel de información. En biblioteca, en archivo. Lo que sí había un conocimiento popular por parte de los profesores, los académicos. Roberto Frattini, uno de ellos, que es un filósofo de la danza, muy importante, y él puede analizar el circo desde una teoría muy importante, que como la teoría de la fragmentación, el circo fragmentado, el montaje y todo eso, que lo aprendió hace bastante tiempo atrás y sabe defenderlo. Entonces, para mí fue importante la mirada de otro, una persona ajena al circo. Y después, cuando empezó la pandemia, me di cuenta que sí hay un grupo de investigadores, que uno de ellos, el Marco Bortoleto, con la Universidad de Unicamp, que maneja todo un formato con Lua Barreto, con Rodrigo Malet, con toda la mafia brasileña de la investigación de circo, que es súper importante, Circo Conteúdo. Y después de eso, descubrí, bueno, contigo, Julia, también, que tú estás también analizando el circo, Circo y Ciencia. Roy, por su parte, también estaba desarrollando el concepto, o sea, su doctorado de investigación. La Charlotte también, Pescaire. Digo los nombres como para que la gente pueda notar. Pero no es una clase esto.
Y en Chile hay un proceso personal de investigación de circo con Marcelo, pero que todo esto nunca se ha ido trabajando a nivel formal, como que cuando uno dice metafóricamente las palabras se las lleva el viento, y eso pasa mucho, como que no queda archivo, no queda documento, no queda video, no queda información, no hay un como un Google de circo a nivel fácil, ¿me entiendes? Sí hay una cartografía que se está haciendo ahora con Montreal, pero hace 5 años atrás esto no ocurría. O sea, y eso que existen manuales de tela, manuales de trapecio, la Erika Stoppel hace uno, hay uno en Chile, se han hecho muchos manuales de malabarismo, de tela también, pero que quedan en el continente, o sea, que quedan en el país, como que no sale de ahí. Entonces a mí me pareció importante que esto tiene que salir, traspasar el territorio nacional, y ahora recién lo puedo ver. Pero esto a nivel inicial, o sea, esto uno lo ve de aquí a 20 años. O sea, lo que yo estoy escribiendo se publica en 2 años, no ahora. No es Claro. como una obra de circo que lo hace lo más pronto posible para que pueda ser estrenada en el próximo festival. La investigación creo que es un poco más compleja a nivel de que se pueda publicar y de ahí a que la gente lo quiera leer. Bueno. Sí, encontrar toda esta información, ¿no? A mí me pasó que cuando empezamos Hablemos de Circo, todo empezó como, bueno, vamos a decir temas de los que nos gustaría hablar. Y se empezaron a poner temas sobre la mesa, anotamos creo que 20 temas. Bueno, ahora vamos a buscar quiénes nos pueden hablar de estos temas. Y ahí empieza el problema. Porque realmente no teníamos la información de qué está sucediendo, en qué lugar, quién está haciendo qué investigación, cómo encontramos a esta persona. Y gracias como a este grupo y a estas redes que se empezaron a conectar, empezamos a encontrar mucha más gente que a la vez se sumó al equipo de Hablemos de Circo, ¿no? Como Noel, que yo ya la conocía, la ubicaba perfecto aquí en México, pero nunca habíamos tenido una relación estrecha y de conocer su trabajo, ¿no? Que todavía me sigue causando mucha curiosidad todo esto del circo expandido, que me gustaría como en algún momento abordar un poco más, porque sí creo que son cosas de una realidad muy latinoamericana, ¿no? Que se están buscando y que alejándonos un poco de todos estos patrones y estereotipos del circo que nos ha llegado, ¿no? De otros lugares que intentamos reproducir. ¿Qué es esto nuevo que se está produciendo en Latinoamérica y cómo lo potencializamos para que siga existiendo y que se dé a conocer? Claro. Igual dentro de eso, lo que yo he investigado también, no solamente lo que pasa en Latinoamérica a nivel territorial, sino también cómo latinoamericanos también construyen desde afuera. O sea, y eso, bueno, me voy a poner muy tonto, pero mi tesis va de eso. O sea, chilenos en el extranjero que están creando en Francia y en Cataluña, por ejemplo, que esa es parte de mi tesis. Uno de una manera muy, perdón, Andrés, si estás escuchando esto. Pero de una subvención muy potente, con material muy potente. Y otra persona que es la PAME, que está construyendo de poca subvención, más ñeque, o sea, más fuerza dentro de eso. Y eso es una realidad también a nivel global. O sea, en Latinoamérica muchas veces se construye desde, y aquí pongo la palabra precario, que ya estoy un poco cansado de eso, porque para mí Latinoamérica ya no es precario, sino hay una violencia de otra manera, de una manera sistémica. O sea, no es la excusa ser pobre en el quehacer de poder jugarlo, pero sí económicamente, ya, me fui a otro rollo que no voy a entrar por ahí, porque la nueve me está mirando con una cara. No. No, no, me están provocando cosas. Ahora después igual Sí. comparto, pero Después vale. hablaremos de clases sociales y marxismo con algunos otros invitados. Pero dentro de eso es cómo construir, o sea, cómo el artista construye y el que es formado sí puede construir de una manera más coherente a su deseo y económicamente respaldado, y otros que tienen ese deseo de poder construir una obra y no tienen los recursos. ¿Y cómo llegó a eso? Y en Latinoamérica se ve reflejado, y en Europa ocurre también de que los latinos que construyen tienen algunos beneficios. Y otros también, que llegan de cero. Aquí me pongo a recordar cuando llegamos hace 3, 4 años y los que llegan con sueños de construir, de aprender circo y voy a hacer la escuela, voy a estar en una compañía, voy a entrar y pasa un año y se volvieron a su país de retorno.
y con el fracaso absoluto. O sea, yo fui uno de ellos que en el 2010 vine a estudiar teatro a Barcelona y me volví al año y medio fracasado, así fracasado porque no trabajé, no hice una obra de mi vida y todo eso. Y tuvieron que pasar 10 años para poder reestructurarme mi cabeza y mi entorno, conocer amigos, formar una compañía en Chile, trabajar circo en Chile, en Temuco, y participar con en el sector para decir, bueno, esta es mi necesidad, que es aprender a nivel ya más profesional de la academia. ¿Para qué? Para tener un ingreso económico o respaldado que me pueda dar un proceso, que hasta el día de hoy todavía es complejo. O sea, yo trabajo en una compañía acá en Cataluña, que es de circo catalán, y que vamos a ir a Chile con Universena, pero hemos postulado como a 15 proyectos y salió uno. Y eso, bueno, también da un respaldo de que quiénes son los que dan los fondos finalmente, porque a esta compañía catalana no le dan fondos catalanes, sino se ganaron un fondo iberoamericano. O sea, porque vamos a trabajar desde una comunidad indígena, que de ahí es otro problema, porque la comunidad también rechazó el proyecto como tal, y eso es muy interesante analizarlo a nivel intercultural, ¿me entiendes? Que no quieren que lleguen europeos al lugar. Entonces, ahí te puedo mencionar que hay un círculo latinoamericano emergente muy potente afuera y adentro, pero también hay nuevas problemáticas que están pasando dentro de eso, que la cultura, la raza, el feminismo, el patriarcado y cosas que igual en el circo como que lo va absorbiendo súper rápido, pero no nos estamos deteniendo a pensar muchas veces. Y claro, pues, de repente hagamos charlas de 20 temas, pero no tenemos ningún invitado. Entonces, ahí, ¿qué hacemos? ¿Creamos invitados o invitades? ¿O necesitamos también una forma de divulgación que el circo también se pueda pensar más allá del qué hacer? Y cosa que ahora Europa recién lo está haciendo, ¿eh? O sea, las escuelas de circo ahora dan el tiempo a hacer reflexiones. Antes era técnica, y cuando se vieron que los egresados solamente hacían técnica e interpretación, pero no se detenían a pensar o a crear una dramaturgia o a poner en conflicto el propio sistema circense, ahora se puede pensar de eso. O sea, y lo digo a nivel como un poco positivo, ¿eh? Porque a veces el espectro es más negativo que se ve. Bueno, puede detenerme, Julia. Hasta yo me pongo nervioso, ¿cachai? Voy a intervenir. Yo veo que de esta último que hablabas, Víctor, me quedé como con esto de, como que me he quedado resonando, me vuelve a aparecer esto de la hegemonía, la identidad. Igual capaz que lo dejamos para el último tramo de la filosofía, como volver a esto, porque aparte son como algunas curiosidades en las que estoy con respecto a Latinoamérica y en relación a eso y a los modos de hacer. Pero vinculado a esto que hablabas, como de Hablemos de Circo, que además es como que nos decías eso, que es como lo que estás como también un poco invirtiendo la energía ahora, en esto del pensamiento y el hacer, que nada, me daban ganas de compartir esto de, no sé si leyeron Correspondencias de Marie Bardet, que es una filósofa francesa bailarina que tiene un trabajo mucho sobre el pensamiento y el cuerpo. Y este libro que se llama Correspondencias, hay un momento en el que analiza las cartas que se mandaban Descartes y Elizabeth de Bohème, y hay un fragmento en donde habla de esto, de como el modo de hacer filosofía, el modo de construir pensamiento, y como esto de la conversación, ¿no? Como del vernos a la cara por más de la distancia y las pantallas, pero como este gesto de encontrarnos, a mirarnos y vernos a hablar como y producir conocimiento en este gesto y este acto que es súper político, el encontrarnos a charlar y compartir y generar conocimiento. Y me dan ganas de preguntarte, como por tu, nos estabas contando ahora este proyecto de la gente con Chile y de este, claro, este Iberescena, como un poco de lo que estás como a nivel creativo y artístico, por más que la investigación es súper creativa y artística, pero como en el plano más así, no tan académico. Sí, sí. Igual me voy a tener un poquito antes de responder eso. Me carga cuando la gente dice, yo hago la misma pregunta y de repente la gente me dice, ya, pero voy a volver a lo que dijiste anteriormente para poder responder lo que dijiste anteriormente, porque tu pregunta nueva me importa un comino, no que me importa un comino, sino que la voy a responder igual. Lo tengo anotado aquí en mis puntos.
ojo, la gente que quiere ser entrevistada, es bueno que anoten los puntos porque de repente algunos se pierden. Ya, perdón. Ese fue paréntesis. Este concepto de hacer filosofía del circo, me pasó algo ahora, junto con todas estas charlas que aparecieron en internet, sobre todo, y esto quiero, es un paréntesis un poquito largo que me voy a lanzar ahora, pero se confunde mucho el hacer filosofía o reflexionar sobre circo al hacer publicidad sobre circo. Y muchas veces, y este es un argumento que tengo, que lo he ido recuperando desde ayer, por ejemplo, que lo saqué hablando con Emiliano y Raúl y el Marcelo, de que muchas conversaciones o charlas van en torno a publicitar el espectáculo o vender muchas veces. Y pasa mucho, o no pasa, que muchas veces no se cuestiona de si el espectáculo, qué técnica dramatúrgica o qué finalidad tiene a nivel de pieza de arte, ya, y como estética, que el teatro, la danza lo hicieron. Y a mí me pasa mucho ahora que actualmente está pasando, o sea, me pasa mucho ahora, que valga la redundancia, de que las charlas que se hacen en Zoom y todo eso es para decir lo que genial que estamos todos muy bien, viva el circo social, viva el circo en tal parte, pero nunca se ve que hay un problema de raza, un problema de clase social, un problema de dinero, de fondos, de estatal, y que finalmente cuando ocurrió la pandemia, la cultura y el arte estaba cimentado en arena, ¿me entiendes? Como todo se derrumbó y el artista quedó como, no es algo importante. Y es algo muy importante ahora. Bueno, ese es mi paréntesis. Y volviendo un poco a lo que me preguntaba Noé, dentro de esto hay un trabajo. Cuando yo empecé a estudiar el máster, claro, me inserté dentro de amigos, o sea, participando en talleres de circo en cuerda y verticales. Conocí a Jordi, que me invitó a su proyecto personal, que era un solo, y lo fui a ver hace un año atrás, antes de la pandemia, a ayudarlo a nivel de mirada externa. Y yo ya había participado en otros proyectos, Fondar en Chile, lo había redactado y todo eso, y le dije, bueno, postulemos a Iberescena, porque Iberescena sustenta mucho esta transición España y países de Latinoamérica, y Portugal también. Y había un capítulo dentro de dentro de las bases, decía específicamente que se daba prioridad no solamente al trabajo de que sea artista, sino también dentro de la comunidad o pueblo originario. Y eso está ahí en la palabra. Entonces uno, que no es tonto, dice, bueno, vamos a optar dentro de esto, no con la maldad de decir agregamos un pueblo originario y sin conocerlo, sino que yo vengo de Temuco con todo un trabajo de la comunidad mapuche, hemos hecho un trabajo de investigación sobre cuestionarnos qué es habitable o no dentro de lo acróbata o no en un pueblo originario. No decir que existe un circo, porque eso ya es hegemónico, sino desde el juego del palín que hacen la comunidad mapuche o otros juegos también, o el guampo, que un bote de madera que ocupan el equilibrio, o esta metáfora de caupolicán, un toki mapuche que le sostuvo un tronco varias noches y días para demostrar que era el gran guerrero. El tema de la heroicidad casi occidental, pero analizado desde una manera intercultural. Y se propuso ese proyecto como concepto de ritualidad, o sea, que une interculturalmente una cultura ajena como la europea, catalana en este caso, con la cultura mapuche, que también está siendo pisoteada y dentro de este proceso está siendo bien apaleada por el Estado. Y uno de esos temas fue el tema de la independencia, o sea, Cataluña quiere independizarse como país y la comunidad mapuche quiere independizarse también como un país, o sea, hacer un Estado autónomo dentro del propio Chile. Un poco lo que pasó con Quebec en su momento, que juegan ese modelo como de autonomía con ciertas reglas y que España ocupa mucho eso. Pero uno nunca puede lograr eso porque eso no corresponde al circo a hacer ese tema político, pero sí corresponde a analizar a nivel artístico cómo se puede el circo insertar dentro de ciertas modalidades. ¿Y qué pasó? Que ganamos el proyecto Iberescena, se ganó, se adjudicó, son 7.500 euros, que vamos a Chile 3 semanas, todo, y dentro de un espacio de creación, que es Love Chagún, que saludo a Jaime si escucha esto, quizás ni siquiera va a querer escuchar esto porque esto es ultra secreto, esto queda entre nosotras, ¿ya? y nadie más. Y el pueblo, se hizo una reunión en el pueblo indígena y dijeron que no querían un proyecto del gobierno de Chile, porque se sumaron otros proyectos también fondar y que eran más de mucho dinero,
dentro de eso estaba el de nosotros, y que no querían que españoles llegaran al lugar. O sea, esto yo lo estoy quizás exagerando para que la gente que escuche se ponga más así como, oh, qué mal. Y yo, y dentro de eso igual nos cuesta, bueno, el proyecto se va a modificar, igual se va a hacer, pero desde otra mirada. Y aquí sale, resurge la pregunta también, es como, la comunidad dijo, no sé muy bien en qué palabras, pero ellos tenían problemas, obviamente, de pandemia, problemas de hambre, no tenían sueldo, no tenían comida, y más encima se iba a hacer un proyecto en cultura. Entonces ahí viene la reflexión, o sea, ¿de qué sirve la cultura cuando hay una pandemia? Cuando el gobierno está intentando sofocar las necesidades de la gente, y sobre todo la gente pobre, y de repente llega un proyecto con mucho dinero para hacer arte, para reflexionar sobre arte. Y ahí es donde yo pongo la crítica también, de que sí, o sea, nosotros cuando postulamos a proyectos muchas veces, por eso tiro la broma al principio de que agarramos el concepto pueblo originario para postular, y en Chile los fondar se ocupan todos los conceptos de moda para poder hacer un espectáculo. Y muchas veces no nos detenemos a pensar de que hay un problema desde el inicio, desde el fondo, desde Libre Escena, desde por qué tengo que postular de manera concursable a proyectos que tampoco quiero que se puedan ejecutar realmente. Y esta es mi tesis también, de que ojalá se pueda dar ingresos económicos del Estado a necesidades factibles también. Y esto es complejísimo porque al mismo tiempo estoy quitando más del 70% de las compañías que están postulando a nivel global. O sea, que finalmente si quiero hacer un circo post-dramático o performativo que pueda tener su ingreso, pero al mismo tiempo que ojalá el Cirque du Soleil pueda vivir por sí solo y no tenga que invadir cualquier país con su hegemonía circense, ¿me entiende? No sé si me hago explicar, porque para mí es un tema también complejo que intento como reflexionar cada día, pero para mí es necesario que el arte en sí, de circo, de teatro, de danza, pueda habitar cualquier lugar. Incluso comunidades indígenas, que también ellos tienen un concepto de arte, o sea, hay poesía mapuche, hay canto mapuche, hay bandas incluso de metal que transmiten la identidad mapuche, pero no así, yo creo, y estoy de acuerdo con Charlotte, que no debe haber un circo mapuche o un circo indígena, sino que esta es otra área que todavía está en discusión, que hoy me estoy alargando mucho, pero es que esto para mí es súper interesante, que debe habitar espacios diferentes. Y pongo el ejemplo de Violeta Parra, que cuando ella buscó el rescate del canto original campesino indígena, fue al pueblo y reprodujo o rescató la esencia. Entonces, y eso es lo que hablábamos del circo, cuando ocurre mucho relato oral o transmisión oral de padre e hijo, se pierde la información. Entonces hay ciertos repertorios de circo que se han perdido y que ahora es necesario recuperarlo. Entonces esa es la tarea finalmente, cómo hacer una conexión con artistas que estén desde el otro lado del charco y con este y desde Latinoamérica, para poder convivir un colectivo que pueda sustentarse, aprender pedagógicamente y transmitir información, más que cerrarse, ya. Amplio, no sé si me expliqué bien, pero esa es mi libre escena que vamos en noviembre, 3 semanas, es la justificación teórica, pero, ay, ojo, a la gente no le... No, me he pasado últimamente acá en Cataluña que a la gente no le gusta cuando uno se pone a hablar de teoría, como que piensa, es como... Ya, pero resúmeme lo que me acabas de decir. Resúmeme en 2 páginas. Y uno dice, mierda, ¿cómo lo hago? Si ni yo entiendo este proceso que está vivo ahora, que es racismo, que es pueblo indígena, que es el patriarcado, que es el feminismo, que porque yo también, como hombre, sí, me identifico desde un parámetro y me cuesta entender también la realidad. Por eso digo que el circo, de repente, como elemento fagocitador, absorbió todo eso, pero recién lo está liberando. Y pongo ejemplo, último ejemplo, el trabajo de Alain Billou, que es un trabajo hermoso de video, de muestra de concierto lacustre, pero a mí ocurre un hecho que hay como, y lo voy a poner en palabras muy feas, como de etnoturismo, como que muestran al artista indígena, la chica morena, Laura Kidel, como una artista que, muy buena, pero como que aparece como algo exótico, como el exótico. Y aquí vuelvo a Edward Said con el orientalismo, cuando ponen a la chica árabe bailando los 7 velos como algo exótico, y ese es el problema que está ocurriendo actualmente, que estamos haciendo algo exótico, turístico, y que se pueda vender en el circo, y eso es ciberescena, eso es fondar, y eso es
muchas áreas del circo, que es lo actual, el circo. O sea, como capitalismo, mercado. Lo de paz. Estos meses. Pero interrúmpeme nomás, por favor. Y el neoliberalismo. Pero bueno, estamos acá adentro bailando el baile, yo qué sé, vamos viendo cómo, hasta dónde. Bailemos hasta abajo. Ahí va. Los siete velos. La Julia quiere preguntar, creo, ¿no? Sí. Sí, fíjate que a mí me llama mucho la atención esto porque lo he reflexionado bastante. De hecho, tuve ahí como un encuentro conmigo misma respecto a las convocatorias, en las cuales decidí no voy a aplicar más. Porque me molestaba mucho el hecho de pensar que todo mi trabajo artístico, mi quehacer, mi investigación, la tenía que enfocar a los temas que estaban establecidos en estas convocatorias. Y todas son iguales. Aquí en México, hace un año o dos, que todas las convocatorias son pueblos indígenas, feminismo, adultos mayores, que por supuesto son temas que me tocan, pero mi quehacer artístico no está enfocado a ello, ¿no? Estoy en una línea de investigación completamente distinta y entonces, ¿qué sucede? Que todos los proyectos están pensados para ganar estas convocatorias. Entonces, el quehacer artístico de cada uno se olvida, porque lo que quiero es ese dinero para poder crear lo que sea. Ya no hay un discurso real, sino simplemente necesito este apoyo económico para sobrevivir. Sí, en ese sentido, también traer a, no sé si conocen a Ileana Diez, que es una investigadora mexicana que tiene un texto que se llama Teatralidades Liminales, y ahora justo me vino, hay una parte de ese texto en donde dice que en realidad, en la época en la que vivimos, eso, los discursos ya están caducos, entonces en realidad la atención es en los modos de hacer. Entonces, de repente puedo tener una obra con un discurso súper feminista, pero que en su modalidad de hacer es repatriarcal. Entonces, también hay algo de esto de lo que hablábamos con Vladi el otro día, ¿no? Como la pregunta por cómo hackear el neoliberalismo, el patriarcado, la colonización, tiene que ver con cómo conformamos nuestros equipos, cómo, o sea, de repente tengo un eso, como me parece que ya trasciende el discurso hoy en día, sino más bien como que hay una tensión en el cómo hacemos lo que hacemos. Claro. Igual yo te puedo sacar el ejemplo. Bueno, estuve en Toulouse la semana pasada y agradezco haber estado con Andrés Labarca conversando, con Silvana Sanchirico, chilenos que están trabajando en el extranjero. Y fue la semana de los impuestos, que ellos tienen que rendir anualmente los impuestos, tienen que hacer el formulario y pagar, y muchos de ellos tienen la intermitencia, que la intermitencia es como este seguro, o sea, este permiso de trabajo en Francia para los artistas que pueden recibir un ingreso mensual directo, sin tener que haber, o sea, tienen que cumplir cierta hora al año, y los ensayos se los paga el gobierno, o sea, le llega un ingreso mensual. Y lo que pasa es que con esa intermitencia que tienes que cumplir, no sé cuántas horas son, podría mentir ya, pero son, ¿cuántas? ¿50 horas? No, mensuales, o bueno, son una cantidad de horas al año que tienen que estar ahí, y eso es para trabajar, y no tienen tiempo para crear, no tienen tiempo para pensar, o sea, solamente cúmpleme las horas y el Estado te da el dinero, papito Estado te da el dinero mientras tú me cumplas este requerimiento que para ti es beneficio para ti y es beneficio para el circo francés y es beneficio para el pensamiento del circo francés. Entonces cuando uno quiere crear algo desde cero no tienes tiempo, y con la Silvana que quedamos en decir bueno hagamos un proyecto, no se puede, le pregunté su horario y no tengo tiempo hasta el 2023, no tengo tiempo. Y eso es ridículo, pues como ¿cómo no tienes tiempo para poder crear tu proyecto personal? Y es como, no, de verdad, que y en Francia ocurre mucho eso, que tú trabajas para Francia cuando eres artista circense, que está muy bien, es el deseo de todo. España quiere copiar el modelo de intermitencia, bueno, el sector cultural, y creo que debe beneficiarse, pero siempre y cuando tú tengas libertad también de creación, que no seas una máquina que interprete en una compañía, que son compañías ya muy... depende de la compañía igual, de la visión del director. Y después yo me preguntaba qué es lo contracultural ahora, porque claro, hablamos del que lo feminista, ya esto es como el lavado de la imagen, que no sé si lo hablé contigo, ¿no? El pinkwashing, el lavado rosa, o el greenwashing, o sea, pinkwashing por el feminismo, que por ejemplo empresas como Zara, H&M o grandes empresas dicen ahora somos feministas, ¿me entiendes?
eso se llama como capitalismo a la violeta, lo dice un filósofo, Ernesto Castro. Y también está el greenwashing, que ahora somos verdes, somos ecológicos, reciclamos, y el circo ahora es ecológico, anti-CO2, y como Suecia, Montreal, por delante, están haciendo ejemplos de investigaciones contra eso, el cambio climático. Cuando el problema dentro de la imagen, actual, por ejemplo, en Latinoamérica, son otras problemáticas. O sea, Colombia en este momento está viendo otra problemática. Y si tú vas a los países árabes, Palestina, no puede hablar de calentamiento global en este momento con lo que está pasando con Hamas y en Gaza, ¿me entiendes? Con el Estado de Israel. Entonces, ¿cómo acepto este movimiento contracultural a nivel artístico y puedo hablar? Y aquí es donde voy a poner otro punto también, sobre las problemáticas actuales. Porque un amigo me dijo, ¿de qué sirve el circo con los muertos de Colombia? Y ahí yo digo, no, que te estás confundiendo primero que existe una violencia sistémica, política, por causa del capitalismo, del Estado, de todo eso, y quieren meter el circo, que es un arte de creación, que igual que el teatro, igual que la danza, dentro de esta solución, cuando eso no es problema del circo, es problema de la política. Entonces, si tú vas o no a votar, eso depende de tu problema, o sea, que es de todos nosotros como colectivo. ¿Y el circo dónde entra ahí? Entonces, ahí es donde yo dije, sí, es y la concepción de entender que el circo es o no político. Entonces, ahí viene esa discusión también, porque el teatro ya pasó, o está intentando superar con Ileana Diegue, esta concepción de si el teatro es político o no. Ileana dice que sí, completamente. O sea, que el carnaval, que la calle, que la Madre de Mayo, que todo eso es un sistema político performativo que da a conocer un movimiento, este movimiento contrahegemónico y contracultural. Y aquí iba con esto, que me preguntó qué es lo contracultural hoy en día. Ya no es el punk, ya no es el feminismo punky de los 80, 90, que hay mucha gente que vive de eso, no es Arcaos en Francia. Alguien dijo que es el trap, porque a la gente no le agrada. Y de repente uno dice, claro, es que es algo que no te agrade a ti a nivel normativo, ¿me entiendes? Este reggaetón feminista, que hay gente que dice, pero ¿cómo puedes perrear hasta abajo siendo feminista? Y claro, como el concepto del cuerpo, el concepto de la performatividad, y uno dice, es que ¿qué es lo contracultural ahora? Si ya no es ser feminista, no es contracultural, ¿qué es? Entonces ahí tienes que también preguntarte el aquí y el ahora, con la música, con el arte, con todo. O sea, para mí hay arte, lamentablemente, y aquí la gente me va a odiar, hay arte contracultural, bueno, en Banksy, que lo hace siempre en las calles, pero una banana pegada en una pared y que cobren 200 millones de dólares, estoy exagerando, es un momento contracultural para atacar el sistema artístico y decir cualquier mierda se vende y que la gente lo compra. Y eso es capitalismo puro, o sea, y eso es la tesis, como que lamentablemente el arte, cualquier mierda, se acepta. Entonces, ¿qué hacer desde ahí? ¿Cómo concepcionar el arte? Oye, me pongo muy reflexivo. Estamos entrando en la capa filosófica. Sí, no, yo quería hablar de mi vida. El sector filosófico. Quería hablar de mi infancia. No. Los problemas de niño. Sí, ahí entonces voy a volver un poco a estas notas de hoy que hablabas, sí, sí. De esto de como la identidad latinoamericana, y como ahí hay algo como una idea con la que estoy como coqueteando un poco con esto de que las artes circenses en algún lugar traemos un poco esto de hackear la identidad como hegemonía, ¿no? La identidad patria, el origen, la raíz como identidad absoluta, ¿no? Y como que hay algo en esto del nomadismo, de que es un poco, no sé, algo que a mí por lo menos me está como convocando pila, este lugar de nómade para eso, hackear un poco la hegemonía de identidad patria y nación. Claro. No sé si Julia quiere sumar algo. Me pongo entrevistador igual, pero... Bueno, entrevistador. No sé, es que estoy como amasando todo esto que estás diciendo. Este concepto de identidad latinoamericana todavía no lo logro amasar muy bien. Y llevamos un año tratando en Hablemos de Circo de encontrar cuál es la identidad latinoamericana. Y yo, entre más entrevistas hemos hecho, programas, podcast que Víctor ha realizado, me doy cuenta que
que somos un abanico de mil cosas, que definir una identidad latinoamericana es muy complejo. Y creo que como seres humanos sí somos políticos, por lo tanto el ejercicio que hagamos en circo, danza, teatro es político, siempre y cuando lo queramos expresar de esa forma. Para mí el circo ahorita creo que se ha enfocado mucho a la técnica, pero porque tenemos todo esto que nos llega de mejor técnica, mejor compañías a las que, en las que puedes estar, mejor paga la que puedes tener, y el querer siempre salir de tu país, ¿no? Una vez más, regresamos como a estos modelos, ¿no? Pero en realidad ayer estaba con el equipo de Aura, ¿no? Con los chicos y chicas de la compañía, y nos preguntábamos si políticamente nosotros queríamos decir algo, ¿no? Lo cual, claro, ellos son todavía muy jóvenes y no se habían hecho este tipo de preguntas. ¿Qué valores querían poner en escena? ¿Qué querían expresar? Y de repente salió como un ta 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 ta, ta con el cuerpo, ¿no? No fue una onda de reflexionar y decir, ah, sí, esta es mi postura política, porque tal vez no la he pensado, no la he investigado y no la sé exteriorizar, porque tal vez no tengo este conocimiento, pero el cuerpo expresó todo ese contexto latinoamericano que venimos viviendo en México, o de cosas que ven con el cuerpo. Y es ahí cuando yo me dije, sí, sí somos, solo hay que buscarlo, ¿no? Claro. Y afortunadamente en Latinoamérica tenemos estas oportunidades que tal vez, como dice Víctor, en Europa a veces se pierden por entrar en estos sistemas de intermittence y buscar muchas cosas. Aquí los tenemos, solo que a veces ya no sabemos cómo darle salida, ¿no? Y no sé, por ejemplo, en la cartografía me he dado cuenta cuál es la problemática en Latinoamérica. Pues una de ellas es la participación, ¿no? Porque el artista hace todo. Entonces, o hago la gestión, o me pongo a crear, o me pongo a investigar, o me pongo a hacer muchísimas cosas, y al final no puedo tener esta exposición que yo quisiera tener porque estoy haciendo mil otras cosas que en Europa no sucede, ¿no? Hay una persona que se encarga de hacerte todo eso, y entonces podríamos decir que te puedes dedicar a crear, pero si entonces ya tampoco puedes crear, ¿qué es lo que te queda como artista? Exacto. La técnica, somos solo ejecutantes, o no sé, o sea, solo son ideas que estoy aquí exteriorizando para que me ayuden un poco a ponerlas en orden, pero sí, digo, regresando al tema de las convocatorias, me parece triste que en México una convocatoria te dan 120 mil pesos al año para crear. Y una obra de arte que puede ser cualquier cosa, o como dices, todo es arte, le pueden dar 200 mil dólares para hacer eso, ¿no? Entonces, ¿cuál es el problema real? ¿Es una política cultural? ¿Somos nosotros que no hemos pedido esas políticas, que no valorizamos nuestro trabajo? ¿En dónde está ese punto medio al que podríamos llegar para que tuviéramos también? Claro, no valorizar lo que hacemos. O sea, a mí me pasa un poco eso, que me preguntaron, ¿cuánto cobras tú por una charla? Y yo digo, bueno, hermano, yo no cobro. O sea, escucha los podcasts y todo es gratuito. Pero me dijeron, no, es que tienes que cobrar porque es tu sueldo, es tu trabajo, es tu profesión. Pero a mí me pasa que igual, es como no sé ponerle precio a algo tan inmaterial en este caso, que no es un oficio, no soy obrero, no soy carpintero, pero soy pensador, investigador, y es para mí todavía no me activa la necesidad de tener dinero, ¿me entiendes? Pero sí, el arte lamentablemente tiene un costo de hora, de tiempo, y que no lo valorizamos. Y aquí donde está, me acuerdo que Raúl dijo que hay esencias del capitalismo que son súper interesantes cuando Marx la aplica a nivel de energía, tiempo, y que tiene que ser respaldada dentro de eso. El problema es el neoliberalismo y los políticos que están a cargo de eso, que es una mafia que se encierra. Y el circo muchas veces ocurre
ese espectro, pero no tanto como el teatro, la danza, y en este caso las bellas artes. O sea, todo lo que ocurre en un museo extraordinario, porque hay mucho dinero por medio. Igual volviendo al tema, a este del circo latinoamericano, me pasó mucho, escuchando otros podcasts de teatro, se invita a hablar sobre danza y las chicas dicen, ya no hablamos del día de la danza, sino hablamos de danzas en plural. Y me acuerdo, y yo dije, bueno, y si hacemos el pensamiento del circo, ya no hablamos de un circo latinoamericano, sino hablamos de circos que están habitando en Latinoamérica. Un circo chileno, un circo argentino, y dentro de eso también en cada territorio muy distinto. O sea, el circo que hacíamos en Temuco no era el mismo circo que hacía en Santiago. El de Valparaíso, un circo súper punky pirata. El de Santiago tiene una imagen más copiada en Montreal, porque hay un técnico, maestro, mentor que viene de Montreal y inaugura este proceso en los 90 sobre hacer un circo con referencia al Cirque du Soleil. Y en el sur, que yo venía por teatro, intentaba hacer un circo más afectado al tema del teatro, junto con la temática o de Neruda, de Violeta Parra, o el tema indígena, ¿me entiendes? Y el cuerpo es uno de esos sectores donde hay que habitar el circo. Y el tema, yo creo que el difícil problema es entender que como existen estos circos, tienes que aceptar este circo de marketing, este circo de hotel, este circo de crucero, más este circo performativo y este circo experimental, que lo menos que vas a ver va a ser circo, sino que vas a ver un cuerpo tendido en el suelo o una obra a oscuras, o algo que completamente no es circo. Y el tema ahora es que el espectador no solamente tiene que cuestionarse si es circo o no lo que está viendo, sino cuál es la emoción o la sensibilidad que ahonda en la persona y en el espíritu, que eso es la catarsis, finalmente. La catarsis que los griegos tenían en un momento, al momento de llegar a la explosión dionisíaca, de deseo, de saber y de pasión, el circo entrega eso a diferentes niveles. Obviamente un circo performativo, vanguardista o postmoderno, va a haber muy poco público que va a poder entender eso, porque es dentro de un sector. Como hablar, mi chica fue la semana pasada a ver una puesta en escena de, no me acuerdo si se llamaba porno teatro o algo de pornografía visual, pero a nivel estético y feminista. Y claro, llegó un sector muy punky, muy de la contracultura de Barcelona, muy feminista también. Y llegaron y dijeron, queremos liberar esto a la audiencia de Barcelona. Pero claro, no va la audiencia de Barcelona a ver eso, sino van las mismas personas de siempre. Es como el problema que plantearon una charla sobre feminismo para hombres, que las mujeres, cuando se hablaban de feminismo, hablaban entre mujeres y no había hombre. Entonces dijeron, no, saquemos esto de acá para hablar a los hombres cis, que son ellos los que necesitan que se hable de esto, del negacionismo y todo. Entonces el circo, ¿para quién hacemos circo? ¿Para quién hablamos circo? O sea, saco esto de ejemplo muy metafóricamente, ¿eh? Podemos ahondarlo, pero es más complejo, es mucho más complejo. Entonces está la opción, es que sí tomo este camino del circo neoliberal capitalista, que para mí ya está hecho, o sea, ya se está haciendo, o este otro circo que cuestiona este concepto de si está bien o está mal, o no bien o mal, sino que en qué vía vamos, en qué camino se lleva este circo a nivel artístico, como pieza artística. Y es hackear un poco sobre de la identidad latinoamericana. Que, bueno, resumiendo, cuando me dijo Johnny Torres que no existe un circo latinoamericano. Y yo dije, ¿cómo? Como tampoco existe un circo europeo. O sea, ahí tienes que poner los puntos sobre la I. Entonces, no, te veo ahí inquieta. Sí, no, que eso, que si hay algo que un poco nos vino como a traer la teoría de género, a ponernos a pensar, es esto de la diversidad de identidades, ¿no? Como que no así como no existe una identidad del circo latinoamericano, ni una identidad ni de feminismo incluso, o sea, concretamente, hablando de feminismos, hay 21.000 millones de feminismos y creo que un poco pasa lo mismo con lo circense y lo escénico, incluso yendo ya a lo artístico y lo cultural, ¿no? Como que está, hay algo ahí súper, súper diverso y que en ese sentido, nada, como que es más la micropolítica de decir esto, qué decisiones tomo en mi cotidiano, en mi quehacer artístico, cómo se va ahí configurando esta red, qué privilegios,
me operan a mí, ¿no? Y cómo esos privilegios, o sea, cuánto los perpetúo, cuánto intento hackearme a mí misma en eso, porque también como mujeres sí tenemos un montón de privilegios y hay un montón de violencias que ejercemos. Digo, hablando, poniendo un ejemplo concreto en esto de que no sé si hay una verdad de las cosas, ¿no? Como que siempre hay que estar ahí atentas a, claro, a cómo se va, sí, moviendo. Igual dentro de eso, algo que me pasó con Hablemos de Circo, cuando la Julia me preguntó al principio de todo qué rescató Hablemos de Circo, y me acuerdo que la primera charla que hice yo sobre dramaturgia, ocupé términos que yo, para mí, mi día común acá es hablar de autores, de teoría, de semiótica, de estudios antropológicos, sociológicos y todo el tema, y había gente que me decía, por favor, como aterriza toda esa información, porque lo que tú estás hablando es un tema muy complejo. Y yo dije, pero si este es mi día a día de lo que hago en la universidad, no. Y se me olvidó que sí, es necesario no hacer entender que tengo que traducir la información, porque hablar difícil no es porque uno quiera, sino porque son temas complejos, pero sí introducir a ese mundo del hablar complejo y entender que no es un feminismo, sino son feminismos, que es una identidad, si son identidades, o sea, no existe el círculo latinoamericano como tal, sino que existen circos en general y con dependencia de cada país. El tema es hacer entender la complejidad del mundo en el que estamos habitando, o sea, y ahí yo saco mi ejemplo, volviendo a mi tema de vida, que yo me salí de, por ahora, no sé si cuando vuelva o no, pero me salí de Facebook y de Instagram, porque estaba viendo La Sociedad del Espectáculo de Guy Debord, que es un autor francés de situacionista, que explica que en los tiempos de este espectáculo, el mundo está la gran ramera del espectáculo, poniéndolo en sus palabras, que finalmente lo que vemos ahora en internet, o sea, todo lo lindo, todo lo artístico, todo lo circense está en Instagram como si fuera lo mejor. Y por detrás no ves el sufrimiento, no ves la depresión, no ves todas las enfermedades que están a vida y por haber, y no ves la problematización. Y nos pasa que cuando estamos en un encuentro de cuerda con Emiliano Ron, nos ponemos a conversar con la gente invitada, muy pocos quieren hablar, porque no saben. Y eso para mí es problemático hoy en día y necesita ser guiado a nivel pedagógico. Y ahí, porque yo soy profesor y aprendí todo eso cuando estaba en la universidad, de guiarlos como una luz dentro de un túnel, como que fuera guiado dentro de esto. Y el circo necesita en este caso, tanto los artistas, los creadores, los productores, todo, que seamos guiados, tal como lo hizo la danza, tal como lo hizo el teatro y como lo hizo muchos antes la literatura. O sea, todo el boom latinoamericano o no sé, por los infrarrealistas como Roberto Bolaño, que estuvo en México, que decía, a mí la crítica no me alimenta, me alimenta el arte. Y invitaba a robar libros como para que la gente pueda aprender a llenarse de información. Y de ahí viene esa declaración que una vez hizo la central del circo, que la gente del circo no leía. Y que sí, hay gente que lee, sí, todos somos inteligentes. Y hay gente que decía, yo no me meto en la academia porque yo no pienso. El circo, y un profe contradiciendo, no, si tú piensas, cuando haces un doble mortal, tu cerebro está 100% activado y pensando, el tema es que tú no te das cuenta o no quieres asumir que estás pensando, que eres un intelectual del cuerpo, y ahí es donde tenemos que enfocar esta mirada, lejos de esta mirada que no quiere dar el Estado como Iberescena, un Fondar, o esta imagen también que es del norte de Suecia, como ven el circo, que es su territorio, o como Montreal, que yo admiro mucho a Patrick Leroux, que es uno de mis mentores, pero también al mismo tiempo uno tiene problemáticas internas que yo sé que él no me puede ayudar, pero sí me puede ayudar Ileana Diegues, sí me puede ayudar un Pablo Freire, sí me puede ayudar un Pedro Lemebel, ¿me entiendes? Como que buscar. Y con eso cerramos el podcast. Ah, no, mentira. No, ¿qué justo estaba pasando? Volviendo a Bardet, tiene un libro que se llama Pensar con Mover, que está lindo también, por si alguien se lo llega a encontrar. Sí, y lean Roberto Bolaño. O sea, como leer, investigar, ir a la biblioteca, devorarse, todo. Bueno, me quedó ahí un poco el nomadismo del circo, pero eso podemos para después. Ay... Oye, qué entretenido esto. Oye, a mí me quedaría como una pregunta. Sí, sí. ¿Cómo llegamos a todas las personas? O sea, porque
evidentemente a mí en Hablemos de Circo me han llegado como muchos comentarios justo así, ¿no? Como es súper intelectual, no entiendo de lo que se habla, quiero participar porque hay algo que me mueve dentro de todo lo que se está hablando, pero no logro empatizar, no logro comunicar. Y para mí sí sería importante saber cómo podemos hacer o cómo podemos llegar a todas estas personas para que entonces realmente esto con lo que partió Hablemos de Circo, que era el pensamiento crítico, realmente suceda. Claro. Porque a veces siento que ese pensamiento crítico se queda muy entre nosotros o muy entre cierto público y entonces yo siento como que ya esa inclusión que queríamos tener en un principio no está. No, o sea, siendo muy honesta desde mi lado, que también soy parte de Hablemos de Circo, a veces siento que no estamos llegando a ese punto, ¿no? Y teniendo de nuestro lado a tantas personas con tanto conocimiento que podríamos realmente potencializar, ¿cómo hacemos eso, Víctor? No es. No sé, ¿puedo responder rapidito dentro de esto? Es que a mí me pasa, una vez alguien dijo, bueno, ese alguien siempre va a ser Johnny Torrea, pero no lo quiero mencionar mucho de la central del CIR, porque el pensamiento de él, que es responsabilidad de la escuela, y lo dijo tan simple, y yo dije, de la escuela de circo, como de incentivar el pensamiento, de donde nace este tema de crear arte, y escuelas como Circo de Mente, como el Circo del Mundo, y esas pequeñas escuelas que están en Argentina, en Uruguay o al sur de Chile, qué responsabilidad del que está haciendo el taller de decir, ¿por qué haces circo? O sea, ¿por qué lo haces? ¿Y por qué quieres presentar? ¿O qué tipo de circo quieres hacer? Y la respuesta es tan sencilla que a veces no queremos asumir que la respuesta es tan sencilla. Yo odio la respuesta sencilla. Cuando mi mamá me dice, estás flaco, tienes que comer. No, yo no quiero esa respuesta. Como que necesito que otra cosa. Y dentro de eso, voy a sacar el caso ahora reciente de Chile, que se votaron los constituyentes y gobernantes dentro de Chile, que 6 de cada 10 personas no fueron a votar. Y un tema político, y que solamente votó el 40% de Chile cuando hubo un estallido social, hubieron gente que quedó sin ojos, hubo gente muerta, hubo gente que con accionar con, de la policía, y dentro de todo eso solamente fue el 40%, es decir, con todo un estallido gigante, Chile no pudo llegar a todo Chile para poder votar, ¿me entiendes? Como que la realidad también es absurda, Albert Camus dice, desde que si entiendes que la realidad es absurda, desde ahí empiezas. O sea, hay que entender también de que Hablemos de Circo, y este lo comparo con Hablemos de Circo, mira qué absurdo, pero al momento de asumir de que queremos llegar a todos, creo que el objetivo está un poco, no sé si mal planteado o no, es como querer no voy a pensar otro ejemplo, pero mejor no. Es como querer llegar a todos siempre y cuando la gente no quiere absorber esa información. Y ojo, eso no quita que también van a haber nuevos proyectos, como el que estamos planteando, de hacer un podcast en inglés, de poder llegar a la otra lengua hegemónica para que la gente pueda entender qué ocurre con Latinoamérica, y al mismo tiempo también hacer escritos, hacer revistas, divulgación. El tema también que eso quita tiempo, nos quita nuestra energía, nos quita nuestro estado anímico, que nos produce un poco de ansiedad, incluso depresión, porque queremos como rescatar un poco este pensamiento. Pero a mí, lo que más me llevo de esto es que esto es tiempo solamente y energía. Y solamente entregar un grano de arena a la gente que sí lo necesita. O sea, y aquí me pongo más evangélico, ¿eh? Pero cuando tú das la palabra a una persona, ya estás cumpliendo con la misión que Jesús te encomendó dentro de esto. Y si nosotros vamos con esa palabra dentro de este sentido, oye, ya. Y dentro de esto, es importante también asumir que esto va creciendo. Y es como una pequeña semilla que se implanta, que después se va a construir o va a crear en este árbol gigante que queremos que se llame la divulgación del circo a nivel crítico, teórico, educativo y de todos los ámbitos que queramos que sea. O sea, no es fácil. O sea, de aquí yo te digo, igual son años, no es express. Y ese pensamiento express nos provoca mucho la ansiedad porque queremos todo ahora, ya. Entonces, no sé si respondo, ¿eh? Pero eso es lo que a mí me llevo de este año también, que es difícil, tía, pero
pues ya, que se puede. Hoy estamos pasando un minuto. Ah, ya, yo estoy así como el autoentrevistador, el entrevistado, que ya dice sí, todo sí, el sí. tiempo. Sí, ahorita solo me vino a la mente cuando mencionas como estas escuelas que pueden asumir esta responsabilidad. También una realidad latinoamericana es que la escuela es la calle. Claro. Sí, yo entonces, a desde traer un ese poco lado. Eso también. Dale, dale, Noel. Dale. Sí, como en esto de la disidencia, que más que en el amplio sentido de disidencia que tiene que ver con encontrar otros modos de hacer las cosas, para mí tiene que ver con eso, con sí, o sea, a nuestro rol como docentes o escuelas o tal, de poder traer estas prácticas a nivel eso de nuestros programas formativos, metodologías en el caso de las instituciones, pero también como colegas, como amigas, como nada, curiosas y tal, como esto esta comunidad un poco más horizontal en ese sentido de decir, sí, el conocimiento es un privilegio y sí hay ciertas herramientas educativas que nada, que te posicionan en algún lugar de acceso para algunas cosas o no, pero nada, la colaboración ahí y el intercambio que eso en Latinoamérica ha sido, justo ahora estamos como en proceso de escritura de fondos acá en Uruguay y me está tocando trabajar con varios payasos que son artistas profesionales de hace más de 20 años de laburo y que su forma de construir su trabajo ha sido yendo a convenciones y festivales, intercambiando con otros artistas, y son zarpados profesionales. Claro. Entonces, como algo de validar también esa forma de conocimiento y de profesión, de profesionalismo, que va de otra forma que esto que traías hoy, ¿no? Este recorrido oral, este intercambio oral, o sea, como nada, me venía un poco esto. Sí, sí, no, hay mucho por hacer y eso creo que es importante igual, y asumirlo de que es algo positivo, o sea, no entender que el artista de calle tiene la misma validez también de un artista que ha pasado por Montreal o por Kenak, dependiendo mucho de algunos focos y equilibrios también, o sea, dentro de eso, a nivel de la constitución en Chile, por ejemplo, o sea, de los 140 personas, hay 60 que son abogados, pero también hay 20 que son profesores, hay trabajadores sociales, hay gente de arte escénico, no sé si es arte escénico o no, si hay gente de arte escénica, entonces hay un variado que se entiende y se debe comprender. Y en el arte, en circo también hay que entender que hay gente de la calle que está trabajando, que son malabaristas, o el mismo Tuga, por ejemplo, que yo admiro muchísimo, tiene una sabiduría increíble. Pero también admiro también a la Silvana Sanchico, que salió de Kenak, que está trabajando con intermitas. Y, entonces, esa es la sabiduría que tenemos que comprender como este universo. El universo, finalmente, que es responsabilidad de las instituciones que tienen que respaldar esta sabiduría de cierta manera, que se llama la burocracia, finalmente. Pero, en fin. Me agoto. ¿Qué hacemos? Bien. Eso, quedó alguna reflexión. Si seguimos nuestra tradición de podcast, vamos llegando al final. Sí. Entonces, como a ver si quedó como alguna reflexión ahí sí. En el tintero, algo con ganas, que algo que tengas ganas de compartir también, Víctor, que te haya quedado, y Julia también, obvio, de que haya quedado resonando ahí. Sí, ¿no? Que, bueno, el año este de trabajo que ha sido intenso, cansador, esto es 2 meses de vacaciones, que eran verano, no quería hacer nada, no quería hacer un podcast, y es complejísimo eso también, porque el equipo que se armó, de Hablemos de Circo, que éramos 12 personas, algunos vuelven, otros no, y que de repente hay que renovar y mantener este trabajo, que es finalmente por amor al arte, y esa palabra amor al arte conlleva mucha responsabilidad también y muchas problemáticas, pero yo quiero decir como larga vida a este proyecto, que ojalá sean más entrevistados, que pueda haber más gente también, que por ejemplo lo de Tony Soco, que lo de Tommy, que se dio cuenta de que no existía el podcast y que era su primer podcast que estaba haciendo, y que para mí es lindo eso, ¿cachai? Que hay gente que no entiende el concepto de grabar, de divulgar, y que vaya apareciendo también, o sea,
mi llamado va a esa gente también, a los que desconocen este mundo y que puedan llegar acá y llenarse información. Y hay una lista enorme de gente que quiere ser entrevistada y que han escrito, y que tenemos ahí la genial idea de poder proyectar esto, que así sea. Y la Julia también quiere decir unas palabras finales. Ay, pues gracias a Víctor, sobre todo, que ha mantenido como una constancia ahí con los podcasts, siempre investigando, trayendo personas que tienen un saber increíble y un andar excepcional, ¿no? Y bueno, agradecerte a ti y a todo el equipo de Hablemos de Circo, que ya hace un año que empezamos y seguimos, ¿no? Con nuevos proyectos, cosas lindas que se vienen por ahí. Ya. Sí, no podemos mencionar nada, todo en secreto. Todo en secreto. Eso quiere decir que no está confirmado. Todo en secreto, y en esta misma línea del amor, seguir diciendo que sigue abierta nuestra convocatoria para mecenas de Hablemos de Circo, ya que se abrió el capítulo pasado con Tommy Soco y su Intermittance Crypto. Claro, es criptomoneda. No, pero es necesario rescatar gente que quiera también ayudar de distinta manera, no solamente monetaria, sino diseñadores, divulgadores, audio, editar un audio en esto, no tenía ni idea, hacer un cartelito para la imagen, no tenía ni idea, o sea, todo se aprende, y así estamos. Y Noé, te quiero agradecer también por el ánimo también en la entrevista, y eso, que esto pueda funcionar. Gracias a ti por la invitación. Bueno, ¿acá? Bien. ¡Que nos cumpla feliz! ¡Gracias! ¡Felicidades! Bueno, muchas gracias a todos. Nos veremos en una próxima oportunidad. Ahora me despido yo como entrevistador. Como entrevistador. Pero eso, vamos a detener esta grabación ahora, ¿ya? ¡Wow! ¡Chao, chao!